votos. Qué pena. Pero no es un problema. Culto, aceptó acostarse contigo. ¿Tienes idea? Era. Ella morirá. Era. Ella vino de libre y espontánea voluntad. Yo no la forcé a nada. No sé, tal vez si ella me hubiera mirado a mí y no a ti. Está bien. ¿Y está bonita al quitarse el velo? No sé. Ella se re... que había hecho unos votos o algo así. ¿En serio? ¿Toda la noche sin ver el rostro de ella? Pero a pesar de eso, amigo mío... ¿Cómo fue? Tú quieres saber, ¿verdad, Ira? Pero no te voy a contar. ¡Ah, no! Tú no puedes tener lo que todo hombre de Timnath quiere, que es una mujer prohibida en los brazos, y no contarme cómo fue. Ah, Ira, casi lo olvidaba. Cuando lleguemos al campo, tú le llevas un cabrito a ella... y recoges mis objetos que dejé como garantía. ¿Qué garantía? Tú insististe en que no llevara mi bolsa de dinero. Y cuando vi, no llevaba nada. Vamos. ¿Qué es lo que quieres? Necesitamos hablar, Israel. ¿Sobre qué, Bilha?
Tú nunca me vas a perdonar, ¿no? ¿Por qué? Si tú nunca me pediste perdón. Perdón. Yo fui una tonta. Todo lo que hice, todo lo que siempre quise, desde que Raquel me trajo para ser tu concubina. Yo quería tener tu atención, tu amor, pero tú nunca... ¿La culpa es mía? ¿Estás diciendo que yo tengo la culpa de que te hayas acostado con mi hijo? Yo fui una tonta, Yo estaba tan sola y cuando vi... Ay, no me molestes, Virgen. Basta, Virgen. Dame una oportunidad, por favor, una oportunidad. Fuiste una sinvergüenza. ¿Cómo pudiste? Con mi propio hijo, a quien viste nacer, a quien llevaste en los brazos, Virgen. Yo te pido perdón, yo fui débil. Pero yo te amo, todo lo que yo quería era que tuvieras ojos para mí. Eso no justifica tu mala conducta. Porque tú me traicionaste, Virgen. Tus hijos, a ti misma, y vienes haciéndolo desde hace mucho tiempo. Dime, Israel, cualquier cosa, dime, ¿qué puedo hacer para tener una...? Tú sabes muy bien que la única razón de que estés viva, de que no haya sido castigada, muerta, por ser adúltera, fue porque yo no te... Yo permití que tú te quedaras aquí. Que tú vivieras entre nosotros. A pesar de que tú y Rubén me ofendieron mucho. Porque de mí tú no obtendrás nada más. Iremos a ver las bellezas del harem con una candidata esposa. Claro. ¿Quién sabe hasta más de una, Potifar? ¿Tú sabes lo que Menk está tramando? Claro. Después, yo mismo organicé toda a petición de la gran esposa real. Pero dime. Al final, los nobles del faraón están todos buscando esposas. Resuelve. Voy a mandar... Claro que sabes, sí. ¿Acaso hago algo en este palacio sin el consentimiento del soberano, Estás extraño. ¿Qué? Que estás raro. ¿De qué hablas? Asenat dijo que estás raro. ¿Lo estás? No. Eso haré. Estupendo. No salga, como fue determinado por mí. ¿Quién es el próximo que va a llenar mi cabeza de más trabajo? Yo, soberano. Pero prometo ser breve, ya que no tengo elección. Potifar. Sí, soberano. La mujer de Nubia llegará en breve. Intenté postergarlo lo más que pude, pero Kamesha parece estar decidida a presentarte a su amiga. Pero si me permite, soberano. No permito, Potifar. Haz lo que se espera de ti. Recibe bien a la mujer. Entretenemos para ofrecer. Lo que vas a hacer después no me interesa. Ya estoy harto de ese asunto.
¿Esto cuánto tiempo va a demorar? Men, que por favor, ¿no podemos hacer esto otro día? ¿Quieren dejar de quejarse, eh? Parece que van a un cortejo fúnebre. Lo prefiero. Ah, yo también. Men, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Tú invitaste a otros nobles? Claro. ¿Qué creías? ¿Que sería una exhibición particular? Me gustaría... Pero nunca me darían permiso, entonces... Ahora la gran esposa real para aceptar todo esto. Solo los dioses lo saben. Potifar y Potifera. Gran esposa real. Cuando Menke me dijo que estaban interesados en elegir una esposa de nuestro harem, yo me apresuré en seleccionar a las mejores y más bellas jóvenes que tenemos en el palacio. Al casarse nuevamente ya habría preparado aquellas que le serían presentadas. Sheshi no mencionó nada. No, es que ellos son muy modestos, señora. Por eso tomé la responsabilidad de hacerle la petición, lo que usted muy solícitamente atendió. Le agradezco inmensamente. Y ustedes y las jóvenes estarán más cómodos. Pero, compórtense. Esto es néctar puro de los dioses. Hola, mi flor. ¿Cómo estás? Agarra el esquilador. La primera cosa que tienes que saber es cómo colocar a la oveja en posición correcta. Después empiezas a esquilar por el vientre, pero hijo, con cuidado, no la lastimes, no vayas a herirla. No voy a poder pasar la noche en la posada, contigo y con Ira, en vez de pasar la noche en el campo. Hijo mío, debes acostumbrarte. ¿Sí? Pasar la noche en el campo es una habilidad que todo buen pastor debe tener. Y no porque eres hijo mío, va a ser diferente. ¿O acaso quieres miedo de pasar la noche en el campo? Yo ya dije que no tengo miedo, ah, ¿no es eso? Claro que sí. Admite no, que tienes miedo, no, muchacho. No, no. Ven acá. No, ¿y no ahora qué vas a hacer, eh? ¿Cómo no te liberarás? Mira lo que hiciste. Te amo mucho, hijo mío. No, aunque estás de buen humor, ¿eh? Sí, tú solo creciste, debilucho. ¿Cómo me quitaré toda esta lana ahora, padre? Oye, hijo, bañarte de vez en cuando no te haría mal, ¿eh? ¡Judá! ¡Mira! ¿Fuiste? Fui, pero no encontré a la mujer. ¿Cómo que no la encontraste? ¿Estás seguro de que fuiste al lugar correcto, Ira? Sí, inclusive me detuve a preguntar a unos hombres que estaban en el camino si sabían de la prostituta que se paraba entre las dos fuentes. Pero ellos me dijeron que ahí... Me quedé ahí por un tiempo. Esperé... Y nada. ¿Cómo es posible, Ira? ¿Por qué será que ella no fue? Ella se quedó con objetos míos, Ira. El sello de mi padre. No hay nada que hacer ahora. Esto no es... ¿Hay pregunte en otras partes del camino? No. Olvida eso. ¿Eh? Deja que se quede con todo. Si tú vas y preguntas mucho, muy pronto todo se descubre y quedamos mal en la ciudad. Mandé un cabrito para pagar a la mujer y ella no fue. Decía. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Yo solo vine a hablar. No tengo nada que hablar contigo. Virja, ¿no crees que es muy tarde para portarte así? Suéltame, vida. Sí. Así como me hablas, parece que yo te forcé, ¿no, Virja? Escúchame. Yo me acuerdo que te acercaste a mí por deseo propio, Virja. Tú querías, vieja. Pudimos haber parado después de la primera vez, pero no. A ti te gustó. Te gustó tanto que siempre volviste, por más. Entonces no me digas que yo arruiné tu vida. ¡Maldito! ¡Maldito! Tu padre nunca te dará la primogenitura después de lo que hiciste. ¡Nunca! Fuiste estupenda, Virja. La mejor que tuve.
¿De quién es ese hijo? ¿Con quién te acostaste? ¡Habla! ¡Habla! Estoy embarazada del hombre a quien pertenecen estas cosas. ¿Usted sabe de quién es este sello, Ado?